Información de último momento. Presten atención a este asalto brutal en Espeleta. Adentro de la camioneta, una madre y su hija. Delincuentes que van, en este caso dos, a la pesca, al voleo, pero ven la camioneta y dicen, vamos a robarla. Adentro, repito, una madre y su hija de 6 años en el asiento de atrás. Empieza el robo y empieza el calvario de una madre que, desesperada, tiene a su hija en el asiento trasero y empieza a suplicar para que dejen bajar a su hija. Y se la lleva de esta manera. Aupa, ahí, desesperada, corre. Hasta acá la primera parte de este ataque en Santiago del Estero y Sarmiento, en Espeleta. Nos va a ampliar en minutos Alejo Santander. Entiendo que la camioneta es automática, no la saben arrancar y escapan corriendo para unirse con el resto de la banda. La mujer trata de volver. La nena tiene miedo, claro. Vuelve para atrás, está aterrada. Claramente. Empiezan a salir los vecinos por los gritos. Uno con un palo. Y cuando los delincuentes empiezan a fugar, vamos a conocer otro video que completa este con una situación dramática, con disparos incluidos. Este video que empezamos a ver ahora, la parte 2. Los delincuentes empiezan a escapar y en el camino se van a topar con un vecino. Se van a topar con un vecino. Esta cámara hasta acá no muestra la imagen, lo estamos anticipando para que vean la secuencia, cómo llega el auto de apoyo para rescatar a los delincuentes y cómo un vecino va a aparecer en imagen y se va a generar una situación, insisto, dramática, con disparos de los delincuentes hacia ese vecino que se compromete en una acción solidaria e intenta ayudar. Un poquito larga la... A la mujer. Es material en crudo, nos avisa la producción, que acaba de llegar a esta redacción y que estamos procesando en tiempo real. Ahí llega el vecino que se va a topar con la mujer, con la hija al costado. Ahí está la mujer, acá abajo está la mujer. Claro. Y ahí salen corriendo. Los delincuentes que se están abriendo para tratar de fugar de la zona y buscando apoyo en el auto. Y ahí... Y el vecino, en esta acción que vemos, metiendo marcha atrás, los va a perseguir. Y nos cuentan, nos adelanta nuestro compañero Alejo Santander, que acaba de conseguir este material en el lugar. Por eso lo estamos poniendo entero, completo. Nos cuentan que en esa acción del vecino persiguiendo a estos delincuentes, le disparan para intimidarlo o para matarlo. No lo impactan. Toda la secuencia ahora sí completa. El intento de robo, la madre con la hija que... suplica, la madre logra bajar a la nena y luego la fuga de los delincuentes y este vecino que se la juega y lo atacan a tiros. Estamos en vivo, está Alejo Santander. Alejo, realmente en el área de pánico de esta mujer, de esta mamá con su hijita, que tuvieron además después la decisión de volver a la camioneta, la nena que no quería, el vecino que entra, el disparo, o sea, todo en segundos y todo de terror. Segundos dramáticos y vecinos que quedan en la línea de fuego de estos delincuentes. Pero además vemos vecinos que reaccionan, como tantas otras veces lo decimos, ¿no? Como quienes terminan salvando a Paola y a Paloma, su hijita de 6 años, son los vecinos, porque los vecinos, durante todo ese tiempo que los delincuentes intentan sacarle la camioneta y no lo logran porque no pueden activar la caja automática, todo ese, en ese tiempo... los vecinos gritan, les gritan constantemente que los dejen y empiezan a salir a la calle. Eso es lo que termina, lógicamente, haciendo que los delincuentes salgan corriendo, huyan, e inclusive Damián, un vecino que estaba llegando, se los topa e intenta perseguirlos con su automóvil, claro, hasta que ellos le disparan, como contaba recién Mauro. Pero la realidad es que Paola se salvó por muy poquito y gracias a sus vecinos. Paola, ¿por qué venía acá? Paola venía desde Berazategui hasta aquí, hasta Espeleta, a comer con una amiga, con Jorgelina, y estamos acá con ella. Jorgelina, vos la estabas esperando a Paola. Y desde tus cámaras de seguridad, esa que tantas veces te piden por otros hechos,
¿Viste lo que estaba pasando? Sí, exactamente. Pavo me manda un mensaje y me pone, estoy abajo, miro por las cámaras, la veo, miro, abro la ventana y empecé a los gritos. Y ahí fue cuando vi toda la secuencia. Empecé a los gritos, agarré el teléfono, bajé abajo y fue todo en un segundo. Un segundo. Además, ¿vos sabías que ella estaba con la nena? Sí, ella estaba con la nena. Es más, ella le dice al que le apunta, pará que tengo la nena, la llave está puesta, déjame bajar la nena. Cuando ella cruza hacia mi vereda, el que iba a manejar la camioneta no la pudo poner en marcha, ¿se ve? No la pudo arrancar y se cruza donde está Pao y la apunta con el arma. A ella y a la nena. Yo veo todo por las cámaras y por arriba. Mientras que yo bajé abajo, abrí la puerta, ya se fueron. Claro, impresiona la reacción de los vecinos. Sí. Porque además... Todos los vecinos salieron afuera. También estuvo Damián, que justo llegaba con su auto y queda en medio de la secuencia. Claro, Damián justo llegaba con su auto. Justo. Y en este punto quiero incorporar al relato a Lautaro, porque Lautaro, vos el hijo de Damián, que también había salido instintivamente hacia la puerta de tu casa y te habías encontrado con los delincuentes a metros tuyos. Pero además, contame qué pasó cuando viste que tu papá también quedaba en el medio de esta secuencia. Yo escucho los gritos, salgo a ver qué pasaba y me encuentro con los dos delincuentes justamente acá, enfrente mío, dándome la espalda, corriendo para el lado de la esquina y mi papá dando marcha atrás con el auto porque lo iban apuntando y en ese momento yo me quedé paralizado, no sabía qué hacer hasta que le abrió el portón a Pau y pasó a mi casa y bueno, por suerte no pasó nada más que eso. Reaccionaste, pero también al ver a tu papá en el medio de lo que decíamos hoy, de la línea de fuego, imagino también el miedo porque le pase algo, porque tu papá no iba armado. Yo estaba tranquilo en mi casa, escucho griterí y que de repente ver que están apuntando a mi papá era una locura, parecía mentira. Pero bueno, es lo que pasa hoy en día y ya estamos cansados. ¿Le llegaron a disparar a tu papá? Sí, a él no. A la cara vuelta tiraron un tiro. Un tiro. Como para asustar, para decir que están ellos. Jorge, te pregunto a vos de vuelta. El barrio, esto, digamos, estos robos al voleo, es abordar a alguien que se encuentra en el auto en estas cuadras, pues eran 7:30 de la tarde, no era tan tarde. ¿Es común? Es común. Yo tengo negocio acá en la Mitre, nunca veo un patrullero pasar. Estoy sobre la Mitre, llamás, no vienen. Yo he salvado vecinos por mi cámara de seguridad, porque vi movimientos raros y a veces he salido al balcón y he empezado a gritar, cuidado, que te están robando, Analía, te vienen a robar, y eran pibes en moto a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, no hay horarios. En la comisaría lo primero que te dicen, que no hay patrulleros, que nos tenemos que ayudar entre nosotros. Entonces, ¿qué yo tengo que tener? ¿Una cámara para cuidar a los vecinos? No hay luz. Increíble. Llamás al municipio, no hay luz. Dicen que no están entregando. Vivimos en, si vamos al caso, tierra de nadie. Es Espeleta. Muchísimas gracias, Jorgelina, Lautaro, a todos los vecinos que se han acercado. Porque, claro, esto no es una situación de solo el hecho que ocurrió ayer con Paola y este intento de robo que finalmente le terminan llevando solo su celular porque no saben utilizar la caja automática. Pero además, esto que se reitera y reitera, la seguridad aquí en Espeleta también queda por cuenta de los vecinos. Bien, gracias, Alejo. Lo contábamos.